Y vamos con Snapdragon 8 Elite con soporte completo para Linux. Facilitará emular juegos de PC en smartphones. El Snapdragon 8 Elite está dando mucho de qué hablar desde su anuncio oficial. Y ahora lo más interesante de todo es que está recibiendo soporte completo para Linux. Hablamos de un soporte completo desde el día de su lanzamiento. Sabiendo lo potente que es este SoC, es evidente que lo primero que se nos pasa por la cabeza es facilitar la emulación de juegos de PC. Y es que sería o será más rápido emular un juego a esperar que la industria de PC ya vea a los móviles como una plataforma más donde vender sus juegos. Algo que está realizando Apple y que lleva ventaja. Fue el propio director de ingeniería de Qualcomm, Trilok Soni, quien reveló que el Snapdragon 8 Elite tendrá la capacidad de ejecutar juegos emulados para PC sin problemas de experiencia. Ahora bien, el principal problema de la emulación es que esta emulación tiene ya de por sí un impacto en el rendimiento en juegos, ya que estás destinando recursos que se pierden durante esa emulación. Pero claro, entre emular o no tener ningún juego AAA para Android, es evidente que la emulación siempre es bien recibida. El Snapdragon 8 Elite tiene la CPU y GPU con rendimiento de un PC camuflado en un SoC para móviles. Bien, así es, Snapdragon 8 Elite utiliza los mismos núcleos Orion que debutaron en los Snapdragon X Elite y Plus. Es decir, los SoC diseñados para ordenadores Windows 11 y competir con los procesadores de AMD e Intel. También gracias a un benchmark de 3DMark, conocimos que su GPU Adreno 830 es ligeramente más rápida que la AMD Radeon 780M. Es decir, la gráfica más utilizada en las consolas portátiles con hardware x86 y Windows 11. Todo ello combinado nos da la potencia de un PC gaming de gama baja dentro de un smartphone. De ahí el gran énfasis en hablar en la emulación de juegos. Emular juegos no es algo que le guste a la industria, por lo que si se vuelve una tendencia popular, muchas compañías se verán obligadas a crear versiones optimizadas de sus juegos de PC en móvil. Sin ir más lejos, los usuarios de iPhone pueden jugar de forma oficial y nativa al Resident Evil Village o Resident Evil 4 gracias a su asociación con Capcom. En Android no hay ningún anuncio oficial de que esto vaya a ocurrir, por lo que tiene sentido que Qualcomm comience a promocionar la emulación debido a que la propia industria no se está volcando con Android. En el futuro, para Qualcomm sería un gran reclamo recibir estos juegos para sacar pecho del potencial de su hardware. Esto llevará mucho tiempo, pero mientras Qualcomm intente convencer a los desarrolladores a esforzarse a adaptar sus juegos para el Snapdragon 8 Elite, pues nada mejor que recurrir a la fuerza bruta y Linux para ejecutar esos mismos juegos por medio de la emulación. Ahora la pregunta, ¿convertir tu smartphone en un PC completamente funcional? Así es, dada la potencia del Snapdragon 8 Elite y la compatibilidad completa con Linux, ya se especula la posibilidad de poder crear una interfaz de usuario Linux con soporte táctil y para lápiz, conectando el dispositivo a una pantalla externa, podrás transformar un smartphone en un PC completamente funcional. Por no hablar de una tablet que admita aplicaciones profesionales para PC. Esto ya está sucediendo con los nuevos iPad gracias a las notables mejoras de rendimiento que aportan los SoC Apple Silicon. Ahora bien, hay un problema en todo esto. Y es que podemos ver cómo Qualcomm está haciendo grandes avances a nivel de hardware con el rendimiento del Snapdragon 8 Elite. Pero la industria del software está dormida y no se aprovecha todo el potencial que será capaz de alcanzar. Con suerte, cuando la emulación haga demasiado ruido, será cuando la industria de los videojuegos comiencen a anunciar el lanzamiento de juegos AAA en smartphones y tabletas.